Bueno, pero al finalizar esta actividad, el presidente de la República también se refirió a que el COVID-19 se puede transmitir en el dinero. Vea usted lo que él pronunció. Pero si nosotros vamos a un mercado que está todo el mundo apeñuscado ahí y van sin mascarilla, si no desinfectamos el dinero, está comprobado que los billetes de dinero y las fichas de dinero guardan los restos por la saliva. La gente cuenta el pisto. Tiene COVID, ahí va contadito el COVID también. Y se lo entregan a uno y uno lo recibe. Se toca la cara, se toca los ojos o se mete las manos con alimentos a la boca. Ya le dio. Es importante que cuando le den pisto a uno, por lo menos, aunque sea un poquito de gel, echarle un poquito de alcohol en la entrega, en la recibida. Igual las tarjetas de crédito y las tarjetas plásticas. Es material susceptible, pero eso ya lo estamos avanzando. Hoy tenemos que continuar y vamos a seguir adelante.